Pues, ¿cómo estamos, mi querida banda de Discord? No Discord, ¿verdad? Es Spotify, si me olvida su nombre. Spotify, Amazon Music y YouTube. ¿Cómo estás, mi querido Poder Latino? Muy bien, aquí andamos una vez más en su podcast favorito, Toma Libre. Y pues nada, ¿no? Vamos a ver de qué platicamos, de qué hablamos el día de hoy. Que por ahí tengo, ¿Tienes problemas? No, bueno, yo creo que todos tenemos problemas. No, tengo por ahí algo que me llamó la atención, que me enteré con el tema de la inteligencia artificial, pero bueno. ¿Así tan cabrona se está poniendo? Sí, pero bueno, ¿lo platicamos de una vez o quieres agregar algo? Pues es que también a mí me ha llegado algunos toques de ese tema de la inteligencia artificial, pero no sé qué tan bueno, tan positivo sea o tan malo. No sé, no lo sé. En este E3, hablando, por ejemplo, en mi caso, que soy de, me gusta mucho la tecnología, las computadoras, ando metido en eso. Se esperaba en este Summer Gamer Fest que se anunciara. Ah, porque acuérdense que ya se acabó el E3, ¿verdad, Poder? Que fue en el mes de junio, cada año. Pues ahora, ¿qué crees? Ahora se va a llamar Summer Gamer Fest. Ok. O sea que nada más le cambiaron el nombre los pendejos para hacer sus transmisiones en línea. Que fíjate que más bien, bueno, voy a comentar eso. Antes el E3, para todos los que no sepan y nos estén escuchando, que son muy ajenos de los videojuegos, existe un evento cada año en la ciudad de Los Ángeles, California, en la cual se hacía un evento de videojuegos, se anunciaban consolas, se reunían todas las compañías de videojuegos, hacían sus stands, primero iban los periodistas. Luego veían que podía haber negocio porque iban muchos fanáticos y compraban sus boletos y pues entraban, pagaban, y entonces se volvió como un negocio. Y pues así pasó varios años hasta que las compañías, en particular, bueno, Nintendo se abrió. Y fíjense que esto es curioso porque el pionero, el que inició todo este despapalle, fue Nintendo, precisamente ahí en Los Ángeles. Años después dijo: no, yo ya no voy a participar, váyanse al carajo, háganlo ustedes. Y más o menos como dos décadas, entre Xbox y PlayStation estuvieron participando en esos eventos. Y después fue Sony la que dijo: no, pues yo ya no voy a participar, váyanse al carajo. Y pues los estudios grandes se fueron desapareciendo poco a poco. Entonces hubo muchos años de sequía de videojuegos. Y se vino a menos ese evento, ¿no? Cada vez se venía como que desapareciendo, pues no desapareciendo, sino haciéndose menos, valiendo madre para pronto. Y bueno, pues ya agarró Xbox y dijo: pues me vale, yo lo mantengo, no hay bronca, las compañías que se quieran subir al tren, pues ahí está. Y bueno, en eso se anunciaba también componentes de tecnología, ¿no? Y más en computadoras y juegos y todo eso. Y pues finalmente, gracias a la pandemia, se aventaron los últimos E3, pero ya se venía anunciando que ya no iba a subsistir, que iba a perecer el E3. Parecían rumores, pero sí sucedió. Lo malo es, o lo más tonto es de que desapareció, es de que pues nada más transformó su nombre y su esencia, ¿no? Porque el lugar sigue estando. Ahora pagas por entrar y solamente periodistas certificados pueden entrar a probar los juegos que se van a anunciar en ciertos locales. Ya no es en un centro de convenciones, ya son como que un lugar de locales. Y pues se siguen anunciando ahora los juegos en línea, ¿no? Ya no, si hay foros para los periodistas, pero ya no se ha abierto al público. Entonces fue como un cambio, como para a lo mejor quitar a todos los mocosos, a las familias que ya tomaban el evento en vez de un evento de anuncio de videojuegos, que yo creo que por ahí va la tirada, a un evento de diversión y de esparcimiento familiar, ¿no? Poder, creo que a lo mejor la decisión fue muy buena por ese lado. ¿Tú cómo ves? Pues es que tal vez lo veían como un gasto innecesario, porque pues al final ya quien le daba
la lana eran esos cabrones que participan, ¿no? Entonces, pues al momento de que dicen, pues tengo la opción, ¿no? De mercadear por otro lado, pues ya chingaron, ¿no? Ya se ahorraron unos pesos para hacer ese evento, que la neta estaba chido, era pues uno de los eventos más esperados en todo el año. Y porque, pues, es que también antes anunciaban cosas muy chingonas. Y como que ha venido en decadencia, ¿no? Sí. Todo esto del E3 al final del día. Entonces, como que también fue un mal necesario el hecho de decir, pues ya, hasta aquí. Porque, pues ya ni siquiera puedes esperar lanzamientos tan chidos como antes, ¿no? Que sí era muy esperado. Hoy en día, así como que. A partir del 2020, como que ya empezó empezó la decadencia en ese tema, ¿no? Así es. Pero, pues bueno, ya a partir de que la tecnología está al alcance de todos prácticamente, y que tú, al momento que tú tienes un smartphone, te pones a googlear o a ver en vivos, por ejemplo, de esas cosas, o simple y sencillamente ¿cómo se llaman? Las redes sociales, ¿no? Ya hasta pueden pagar ahí para que te aparezcan ahí publicidad, ¿no? Entonces, pues, al final del día creo que también se vieron beneficiados esos cabrones de los desarrolladores, porque pues ya se evitan ese gasto, ¿no? Al año, y ya lo pueden meter en otro lado, que no se ve reflejado, ¿no? Entonces, así es. Tampoco es para decir que sí le, como que le meten mucha lana, ¿no? O más bien le metían mucha lana ahí, ¿no? Para decir, no mames, no, o sea, sí. Pero bueno, ¿no? Al final del día, pues, ya se fue en decadencia, se fue apagando, y pues quién sabe, yo creo que ya no tardando, pues de hecho ya lo cumplieron, ¿no? Ya ha llegado el final, como dice la canción, y pues nada, ¿no? Ya ahora sí que hay que esperar solamente los lanzamientos que anuncien cada desarrollador por su lado, que no tardando. Pues no sé, la verdad es que no. Pues era, ya sabíamos que se iba a terminar tarde que temprano. Pero creo que vuelvo lo mismo, la iniciativa fue buena, porque pues tenemos lo que queríamos, ¿no? Al final de cuentas, trailers de juegos, anuncios de juegos, pinceladas de juegos, como, pues sí, nada más como si fuera un trailer, lo que se va a venir, ¿no? En los próximos meses, años, ¿no? Claro. Y pues ahora tenemos la posibilidad que no solamente de que los periodistas que tienen que ir, que asistan, que tienen que estar ahí para probar los juegos, que ellos que se dedican a eso, y no que vaya cualquier vecino de aquí de la San Michael y vaya a probar juegos nomás porque tiene el varo, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso, porque ya no se vuelve un ámbito periodístico, se vuelve un ámbito de, pues yo tengo con qué, pues yo voy y pruebo los juegos, ¿no? Y doy mi opinión desde mi perspectiva. Porque también iba mucho, güey, ¿cómo se llaman estos? Los influencers, los youtubers, que a lo mejor hacían streaming de juegos y ellos daban sus impresiones y a lo mejor daban sus críticas, ¿no? Y a lo mejor por eso también no se vendía tanto los juegos. Pero es que, ¿sabes cuál es el detalle? ¿Qué? Que cuando... a lo mejor me voy a desviar un poco del tema, como siempre. Pero cuando brota toda esta pinche camada de... Y la palabrita como que no me cuadra, ¿no? De influencer, así como que... Digo, no me cuadra por el hecho de que... Un pendejo común y corriente, más corriente que común... Se pueden hacer videos y dice que es influencer. O sea, al ser influencer, pues está haciendo influencia para los demás. Ese es el enorme problema. ¿Qué influencia puede tener un pobre pendejo como estos para los demás? Y sí lo tienen un chingo. Sí lo tienen. Pero sí, pero también está la otra vertiente, que todos los pendejos que los ven influyen también en la vida de este cabrón. ¿En qué aspecto? He visto en algunas ocasiones, por videos que me he topado sin querer, ya sabes que ahí luego te aparecen videos aleatorios, o también depende de tu algoritmo, ¿no? Pero bueno, Ajá. Me han salido, y no sé si yo consumo a esos cabrones, pero me han salido luego videos, me quiero comprar, putos zapatos, pero no sé si estos o estos, ¿ustedes qué opinan, no? Y sacan hasta su pinche votación, y ya todos votan, y sí, ustedes votaron, me compro esto, así como que cabrón, ni siquiera esto tienes de iniciativa propia tu... propio gusto de decir, güey, yo quiero esos porque se me echaron los dos, no estoy seguro pero... los dos o la chingada, ¿no? Pero ¿cuál es plan con maña?
Ahí es sí. Para que los que lo están viendo se sientan escuchados, se sientan parte de su... ¿Cómo se llama? Se sientan parte del video, ¿no? Como que ellos influyeron en el video y se sienten como que... ¿Cómo se puede decir? Como una interactividad, mi querido poder. Sienten incluidos. Exactamente. O sea, no incluidos, sino más bien como que son parte del video, ¿no? Entonces, por eso lo hacen los streamers. Es parte de... No, sí, pero se me hace una reverenda jalada. Ahora, eso que ya recapitulando y cayendo a lo que comentaste, ¿no? El tema de las presentaciones de los videojuegos y que llegaban esos pendejos y daban su opinión. O sea, ¿cómo tú puedes ser capaz de creerle a un pendejo que te diga, es una porquería? A ver, espérame, o sea, sí, es tu opinión, pero yo quiero forjar la mía. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Simple y sencillamente, voy a probar el juego, ¿no? O lo voy a ver, voy a ver el tráiler, voy a ver cómo, si ya está por ahí un gameplay, me voy a dar una quemadita. Y al final del día, la mejor opción, pues, es jugarlo para que tú puedas decir, no, si la neta sí fue una porquería, o de plano dices, no, pues está, fue todo lo contrario, estuvo muy chingón, me gustó. Pero ¿cómo tú puedes tomar un criterio de otro cabrón que hizo su criterio de decir estuvo bueno, estuvo malo, ¿no? Es así como que crítica siempre va a haber. Eso es de ley. Entonces, simple y sencillamente, si te llama la atención un videojuego en ese tema, y de hecho aplica para todo, si te llama la atención algo, pues pruébalo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues este videojuego como que se ve 2-2, hay mucha crítica mala, pero pues lo voy a probar. Y a lo mejor y pertenece a la minoría que sí le gustó, pero ya no estás con la gran mayoría que no lo probó por el simple hecho de que alguien más dijo que estaba culero. Esa es la parte que a mí no me gusta, pero bueno. Por eso digo, estuvo bien que los quitaran, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Pero bueno, entonces cambió el E3, que para mí tampoco no tenía sentido ni la E ni el 3. Y se quedó con Summer Game Fest. ¿Summer Game qué? Ese mero. Ah, ese. Summer Game Fest. El Fest del Gamer. Summer Game Fest. Ajá. Entonces, pues, ahí se anunció poder. Estábamos esperando, que era el tema principal, pues, para que veas que si nos salimos bien gacho. Se anunció, estábamos todos esperando las nuevas tarjetas de video, la serie 50, porque ahorita tiene como 2 o 3 años que salió la serie 40. Entonces, se esperaba que este año se anunciaran la nueva línea, que yo sí estaba pensando ya en actualizar, saltar, pero ¿qué te crees? Que no se anunció ni una tarjeta de video por parte de Nvidia. Solamente anunció, y fue lo que nos dejó a todos con el ojo cuadrado, solamente anunció inteligencia artificial y servidores de inteligencia artificial, perdón, y además robots que van a ser como servidumbre con inteligencia artificial. Entonces, el punto poder, como que ya está híjole, da pasos agigantados la inteligencia artificial. Cañón. La servidumbre, así como la película de El Hombre Bicentenario. Así es. Okay. ¿No crees que vayamos para allá? Sí, es que ¿sí? Fíjate. ¿Sí o no? De hecho, es extraño. No sé si nos alcance la vida para verlo. Okay. Que en este momento parece que sí, ¿no? Porque si lo anunciaron es porque estamos cerca. Pero una cosa, a que lo anuncien, a que realmente pase, pues ya es otra, ¿no? Ah, sí, exactamente. Y eso es, fíjate que este tema de la inteligencia artificial me ha venido reventando la cabeza. Y te platico lo que comenté al inicio, ¿no? Lo que por ahí me enteré. Para marcarles un poquito de contexto y el por qué me está reventando la cabeza, me está volando la tapa de los sesos en general. Porque a mí me gusta un autor que se llama Isaac Asimov. Este canijo ha escrito puterísimo de libros, bueno, no muchos, pero sí algunos, que se llaman Yo Robot. Sí, exactamente. Han visto la película del Hombre Bicentenario, fue tomado de un capítulo, uno. Bueno, de hecho no uno, sino fueron fragmentos de varios capítulos. Porque no crean que... Estos son cuentos, hay libros de cuentos cortos, hay libros de cuentos más
largos de Yo Robot, pero en sí hablan específicamente de una época futurista donde existen precisamente esos robots con inteligencia artificial y la madre y media, a tal grado de que los están en otros planetas o en la luna o aquí mismo en la Tierra, etcétera. Pero son cuentos, no creas que, o sea, sí van ligados uno que otro, pero no creas que es una historia así cabrona, ¿no? Como de principio a fin, como un, no sé qué te gusta, cabrón, un Harry Potter, ¿no? Un Señor de los Anillos, no. Okay. Sí, no, o sea, son varios cuentos que sí son los mismos personajes, que sí son, etcétera, pero haz de cuenta como que te van postulando diferentes casos. Entonces, hablan de muchísimas cosas, precisamente sobre el tema de la inteligencia artificial y de los robots. Como bien lo marcas, sobre el tema de que esos güeyes son servidumbre, bueno, no voy tan lejos. Está la película de Yo Robot, que actúa Will Smith. Sí, fue tomado igual de un fragmento de estos libros, de uno y algunos, de varios cuentos cortos, y acoplaron, pero sí existe un pedazo, un cuento corto de eso específicamente. Está la del Hombre Bicentenario, que igual actúa Robin Williams, que si no la han visto, véanla, es una película muy buena. Está un poquito larga, dura que como 2 horas y fracción, ¿no? Casi 3, algo así. Y hay otra que se me va, que no recuerdo cuál es, pero hasta ahorita. ¿Inteligencia artificial? Ah, exactamente, la del morrito este, ¿no? Tenemos ya esas 3 películas que han sido tomadas de estos libros. ¿A qué voy? La película esa de inteligencia artificial no es nueva, tiene un putero de años. El Hombre Bicentenario también tiene un putero de años. Y la de Yo Robot creo que fue la más reciente, ¿no? O sea, sí. No crean que estos libros fueron escritos ahorita, ¿no? El año pasado, no, es chinguero. Creo que esos libros son de los 80s, 90s. Así tal cual. Yo les recomiendo que lean cualquiera, empiecen con cualquiera de Yo Robot, cuentos cortos, cualquiera. Les va a gustar, si es que obviamente les encanta el tema de la tecnología y este pedo de la inteligencia artificial, les va a encantar. Pero, ¿a qué voy con todo este desmadre? Me acabo de enterar, hoy precisamente, esta noticia es nuevita. Hoy, por la mañana, me enteré que un cabrón de España, me imagino que es español porque se le escuchaba el nombre de España, resulta que ocupó la inteligencia artificial. Ya sabemos perfectamente hoy en día que tu voz puede ser como emulada por inteligencia artificial, ¿no? Así es. Entonces, este cabrón, pues fíjate que falleció su hijo, no sé cuándo, no sé de qué, pero metió todo, obviamente con la voz grabada que tenía de su hijo, me imagino que por video, vete a saber cómo, pero se la metió a la inteligencia artificial. Y le puso ahora sí que las características de su hijo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ese es así, asado, esa va a ser tu timbre de voz. Y no conforme con ello, hizo la voz del abuelo, o sea, de su papá. Eso hizo que la inteligencia artificial replicara la voz de su hijo, fallecido, en paz descanse, y la voz de su papá, en paz descanse. Y obviamente al ser inteligencia artificial, pues resulta que pues ya está platicando con 2 personas que ya no están en este planeta, en este mundo más bien. O sea, ya dejaron de existir. Así es. La pregunta es, ¿qué tan sano será mentalmente para ellos, no? Para él o para todos. O sea, el hecho de que tú te aferres y no lo sueltes y que, o sea, él cree al momento de estar hablando a la inteligencia artificial que sigue vivo, que siguen vivos. ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué tan sano puede ser esto? De hecho, por ahí hay algo que se llama Dead Bots o Bots Muertos, que precisamente va por ahí de la mano, precisamente. ¿Y por qué me está volando la tapa de los sesos? ¿Y por qué comenté lo de los libros de Yo Robot y Isaac Asimov? Hay un cuento que yo leí, esto fue en el 2020, que precisamente comentan exactamente ese caso. Estaban ahí un científico y un cabrón haciendo ese tipo de cosas, trabajando en un proyecto así similar. No les voy a hacer spoiler porque sí me gustaría que se metieran a leer un poquito de Isaac Asimov.
Pero a grosso modo, así estaba metido en un proyecto. El chiste es de que se lo cancelan, ¿no? Y último, ¿sabes qué? No, ya no vamos a invertir en esto porque nos cambiaron acá todo el desmadre. Tenemos que ahora chambear en otra cosa, ¿no? Obviamente toda la historia va desarrollada en este proyecto y que ya este científico estaba a la nada de lograrlo, ¿no? Ajá. Entonces la esposa le dijo, no, cabrón, síguelo haciendo. Aunque no, o sea, es que ya me dijeron que no a la chingada, ¿no? Vamos a enfocarnos en otro. Entonces la esposa se aferró tanto a hacerlo que pues llegó en el momento en el que le hablan al jefe de este güey, la esposa, a ver, venga, hijo de su puta, ¿qué pedo? ¿Cómo que ya frenaron este? Sí, ya la chingada, ¿no? Nos interesa, bueno, de momento ahorita se pausa, pues nada, ¿no? Ya vamos a chambear en otras cosas. Dijo, no, estás pendejo, tienes que seguir, dile que lo haga, que lo termine. Dice, ¿por qué? ¿Qué pedo, señora? Y ya explica la señora, y obviamente, pues, su hijo, mismo caso, había fallecido, y esta labor que estaba haciendo el científico inicialmente, abría un portal para poder visualizar y escuchar a su hijo muerto. Entonces el jefe le dice, ok, si yo te había dejado a la puerta abierta para seguir trabajando en este proyecto, con esto que me acabas de decir la cerramos. Y a la chingada, pum, cerraron el proyecto, cancelaron todo, destruyeron toda evidencia de eso. Y la esposa dijo, ¿qué? ¿Por qué? Y ya le explicó, pues es que obviamente no es sano, ni para ti ni para nadie. Eso no es sano. Entonces, sí. A la chingada, ¿no? O sea, imagínate que un cabrón, un autor de los años 70, 80, 90, haya puesto eso hace, ¿qué? 40, 50 años. Y ahorita esté pasando. Dices, cabrón. Y de por sí, este autor siempre ha sido como que bien criticado por eso, ¿no? De que no mames, o sea, este güey, ¿de dónde sacó todo eso? ¿Ese güey habrá sido un güey del futuro? ¿Ese güey? ¿Qué pedo, no? O sea, está casi no. Ajá, o sea, todo se está cumpliendo, todo lo que ha escrito, todo lo que escribió es pinche. Entonces, nos das a entender que se van a. Nos tratamos de quedar pendejo, ¿eh? Entonces, nos das a entender que en algún momento en el futuro los robots nos van a querer matar o se van a querer matar entre ellos. Como la de Yo Robot. Ah, es que también hay que meterle contexto a eso. O sea, ahí sí también fue una historia mal contada, okay. Ahí sí cambiaron un poquito la historia, porque en el libro sí habla de ello, pero es otra vertiente. Más bien era el conflicto de que los humanos, había muchos humanos que se querían morir, y los robots tenían sus directrices, el hacer que proteger al humano, ¿no? Entonces era la lucha del ser humano que dice, ya, güey, déjame morir. El robot, no, pendejo, no te puedes morir, ¿no? Entonces es exactamente. Se hace la revolución en el libro. Sí, sí, sí. Es que muchas historias poder, porque por ejemplo yo me chuté el libro de Guerra Mundial Z, que ajá, pensé que iba a estar muy pegado a la película y no, absolutamente nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Sí, y bueno, los tomos de Isaac Asimov comienzan con las tres leyes de la robótica. Así es. Y nada más se las voy a compartir para que, o sea, piénsenlas y ahí les va. La primera ley, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Que esa es la primera parte que comentas, ¿no? Sobre la película de Yo Robot. Defender al humano, ajá. Que dice, no, es que esas estoy programado para esto, entonces pues yo veo que entre ellos mismos están dando en la madre, pues que tengo que hacer controlarlos, así de simple. Sí, segunda ley. Él como inteligencia artificial hizo esa, ¿cómo se puede decir? Esa deducción, ¿no? O sea, entre ellos se están matando y yo estoy programado para que no se maten, pues los voy a obligar a que no se maten, así. Porque la ley, porque ninguna ley dice que no esclavices al humano. Entonces ahí es donde el humano la cagó al crear estas leyes. Ah, ¿verdad? Sí, no. Pero bueno. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. O sea, tú no puedes ir con un robot o una inteligencia artificial y decirle rómpele su madre ese güey o mátalo o no, nada. O sea, debe de cumplir todas las órdenes. Al final del día, aunque él diga, es que Te tengo que proteger y te tengo que. Sí, güey, pero yo te ordeno que no. Entonces entra en un círculo vicioso, ¿no? Pues bueno, tercera ley. Skynet no opina lo mismo, Exactamente. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Tres leyes simples, básicas,
que si te pones a meditar y dices, ¿qué le puedes agregar? ¿Qué le puedes quitar? ¿Qué onda? Y ya cuando lo meditas, dices, creo que con eso jalamos, ¿no? Así exactamente es. Este pedo de los libros de Isaac Asimov, pues cuentan y relatan esa problemática y ese conflicto entre estas tres leyes que entran los robots, ¿no? Que sí está muy, muy chingón. Entonces, se dan cuenta que hay que darles órdenes muy, pero muy específicas y precisas a los robots, ¿no? No siempre, pero sí en muchos casos, ¿no? Así es. Iba a contar precisamente por ahí otra historia sobre un capítulo que leí de Isaac Asimov, pero no viene al caso. El punto es... ¿Por qué? Porque también me va a salir del tema, pero si quieres la comento rápidamente. A ver. Mira, están en un planeta... Ya no es la Tierra. No, es que como obviamente tienen la inteligencia artificial y los robots, pues chinga su madre, vámonos a explorar. Y también en la parte de los libros dicen que están sacando materiales de otros planetas, ¿no? Así es. Como pinches mineros, ¿no? Y la chingada. Y tienen laboratorios ya instalados, ya sean satélites o en otros planetas, y la madre le dice, bueno, el punto es de que están en otro planeta o en una luna, un pedo así. Están en otro planeta. Obviamente, como no tienen atmósfera, estos cabrones pueden salir de la base establecida. Pero no pueden estar con sus trajes especiales, no pueden estar más, creo que no mucho tiempo afuera, ¿no? 15, 20 minutos máximo, porque si no, obviamente, pues el sol o la radiación les va a partir su madre, ¿no? Entonces no pueden exponerse mucho a estar afuera. Okay. Entonces, pues para todas las ondas de allá afuera, pues mandaban a los robots, porque se les vale verga, ¿no? Pues a mí que yo soy de acero, ¿no? Yo soy de cobalto, me vale madres la vida. Entonces, pues a eso los mandaban, chingues, madre. Entonces resulta que los mandan a conseguir un material que es prácticamente combustible para que puedan subsistir ahí en esa base que tenían ahí. Y mandan a un pinche robot, ¿no? Resulta que sin ese combustible, pues obviamente la base se quedaba sin energía y no iban a tener calefacción, no iban a tener nada y pues iban a morir, ¿no? Entonces lo mandan y sabes que necesito que te vayas por el combustible allá donde lo saca siempre. Y pues ahí estaba el pinche robot y tardó un putero. Y dice, no mames, nada más nos quedan, 20, 30 minutos, ¿no? Nos quedan 30 minutos de combustible y si este cabrón no regresa, vamos a valer madres, ¿no? Ajá. Entonces, pues se quedan así, ¿qué pedón está? Entonces se dan cuenta, lo empiezan a monitorear por medio de GPS. Y dice, no mames, este pendejo nomás está dando vueltas como imbécil. No manches, sí, velo. Y sí se daban cuenta, no, estaba Dios, no, ya chinga. ¿Qué hacemos? No, pues, ¿por qué le pasó? Pues, sepa la madre, cabrón, ¿qué hacemos? Pues tenemos que salir, güey. No, y como pudieron, salieron, se fueron a resguardar ahí un tipo de montañita que estaba ahí cerca. O sea, tratando de acercarse a más posible del robot, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya como pudieron, dije, es que le empezaron a gritar, a hacer señas, y el güey, pues no escuchaba, no los veía, no nada, ¿no? Ese güey estaba ahí en su pinche mundo dando vueltas como pendejo. O sea, no en su propio eje, sino caminaba y se regresaba, se iba y regresaba, se estaba dando vueltas para ir para acá. Entonces, ¿qué pedo con este güey, no? Hasta que uno de los científicos dijo, no mames, ya entendí, ¿qué? Es que él está trabado con las leyes de la robótica. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ahí hay un pedo que no recuerdo qué era, ¿no? De chistes de que si ese güey va y recoge precisamente el combustible, está en peligro su existencia. Al momento de que entra esa ley, pues ese güey se protege y se regresa, pero entra en conflicto porque sabe que tiene que conseguir el combustible porque nosotros vamos a morir. Y entonces va otra vez y le entra, o sea, si está en un choque de esas leyes, ¿no? Uh-huh. Así como que, ay, tengo que ir, ay, no, porque me muero. Ah, pero es pendejo, se van a morir. Ah, entonces deja, voy. Ay, no, porque me muero. No, ese estaba pendejo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a meter esa misma ley, pero con sentido de urgencia. ¿Cómo? Pues tengo que ir en putiza con mi traje, a tratar de que me vea el güey, a exponiéndome, esa es la única oportunidad. O sea, de todos modos, si no lo hago, nos vamos a morir, ¿no? Entonces, pues mejor me atrevo a hacerlo, a ver si me ve, y este güey me tiene que rescatar, y ya yo puedo decirle la orden concreta. Pues ni pedo, cabrón, a ver un volado, ¿no? Pues perdiste, puto, órale. Y ahí se va en chinga el cabrón. Porque eran trajes súper pesadísimos, como pudo el güey llegó lo más lejos. El robot se da línea, que ahí está el pendejo valiendo más, y pum, que van putiza, lo rescata y le salvó la vida. ¡Ey! Okay. Entonces resulta que ya le dicen, a ver, cabrón, necesitamos que vayas por el puto combustible, pero no pases por ahí, güey, dale la vuelta, no seas pendejo.
Ah, Simón a la cacarita. Y ahí se va el pinche robot. Y bueno, cumple su misión, ¿no? Este cabrón. Y ahí se acaba el cuentecito este. Obviamente, pues es una historia más larga. Entran ahí en conflicto. Obviamente, bueno, con historia. Entre los protagonistas, sí. Entonces, ahí para que se den una idea de cómo está el pedo, ¿no? De este tipo de libros. Entonces, ese tema de que entran en conflicto las leyes, pues sí, o sea, sí pasa, ¿no? En los libros. Y obviamente puede pasar acá de este lado. Aunque sabemos perfectamente que tienen limitantes, ¿no? Tienen sus parámetros de decir, hasta aquí no puedes decir nada más, ¿no? A la inteligencia artificial, claro. O sea, no puedes decirle, oye, ¿cómo voy y asalto un banco? O sea, te va a decir, te va a mandar a la chingada, ¿no? Por ejemplo. Pero ya si le dices, oye, ayúdame a resolver este problema, pues ahí sí te va a echar el guante, ¿no? Se va, cabrón, vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Tengo esas opciones, ahí te eliges, ¿no? Entonces le diría, ayúdame a cómo resolver este problema. Quiero asaltar un banco. Habrá que buscar la manera de con las palabras correctas, ¿no? Okay. Eso sí podría hacer el intento, a ver si, no, o sea, no decir la palabra asalto, sino como que, cómo tomar dinero de ahí, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta. Sí, exactamente, algo así, no sé. Pero bueno, entonces imagínate, esto de poner las voces de personas que ya fallecieron, ¿sabes? Yo creo que psicológicamente no está tan chido. Entrando en ese tema, poder, porque mucha gente discutiendo, en particular con las mujeres, son muy aprensivas y no aceptan esa aprensión, ¿no? Lo digo aquí porque, digo, mi esposa tiene sus padres que ya están grandes y en cualquier momento, pues ya sabrás, ¿no? Lo que tiene que suceder, las leyes de la vida, ¿no? Claro. Las reglas de la naturaleza. Entonces, siempre que hay un pequeño detallito de que me sentí mal, se me bajó la presión, me dio fiebre, se encienden las alarmas rojas, ¿no? De, no, es que tengo, vamos a un hospital y vámonos a urgencias y todos. Pues, o sea, está bien, se entiende que los cuidas, si quieres que estén bien, pero pues también tienes que entender que va a llegar un momento en que ya por más que quieras, si la persona ya se quiere ir, pues déjala ir, ¿no? Hablábamos de la eutanasia, ¿no? Que aquí en México no existe, hay una ley similar, no recuerdo el nombre porque es un nombre medio pendejo, en el cual dices, pues ya, o sea, si la persona ya no quiere estar, ya no la obligues a estar aquí, déjala ya descansar en paz. Y ellas son de, no, que se quede con vida más tiempo, lo más que se pueda, que porque lo queremos o la queremos. Híjole, y a lo mejor va a haber gente que quise que se ofenda o se enoje por este comentario, ¿no? Pero yo, como les comenté y les dije, ¿no? Y sigo fijo en mi postura, si es que me hacen cambiar de parecer, es de, a mí ese tipo de idea o de sentimiento se me hace muy envidioso, ¿no? Porque no estás pensando si la otra persona se quiere quedar o se quiere ir, sino estás pensando por ti, ¿no? Que tú no quieres que se vaya. Entonces, no seas envidioso. A lo mejor la otra persona dice, ya, yo ya me quiero ir a descansar, ya viví, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora sí ya me voy, ¿no? ¿O qué opinas, poder? No sé. Habría que. Es que mira, hay cosas que se tienen que hablar, aunque no se quiere, pero se tiene que hablar. Por ejemplo, yo le platicaba precisamente con mi esposa, ¿no? O sea, si tenemos que hablar de esto, que no queremos, pero se tiene que hablar, ¿no? Como que, mira, en algún momento yo pues, voy a morir. Y quiero que las cosas sean de esta manera, ¿no? O sea, que sabemos perfectamente, por ejemplo, el tema de la distancia, ¿no? Eso nada más fue lo que le comenté a grosso modo, ¿no? Entre otras cosillas. Y le sabes que, mira, que te salga quien te salga de mi familia, de que no espéranos que para que el velorio, que para el entierro. No, ya, o sea, todo es en vida. Si vienen a verme es en vida, muerto, ¿para qué chingados quiero? Entonces, lo que te sea más rápido y si quieres económico, órale. Pero así es como me voy, así mismo ya pa'l hoyo, o me incineras, ahí como quieras, ¿no? Aunque también ya lo habíamos comentado, creo que ya lo habíamos comentado en un podcast, que bajo mis creencias, pues yo prefiero ser enterrado en lugar de incinerado, ¿no? Pero bueno, pero sí le dije, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que
lo que sea más rápido y te diga quien te diga que no, que espera a su familia, nada, como va, vámonos. Esa es mi decisión, ¿no? Pero sí, eso es algo, yo ya hablé, ella obviamente se tuvo que abrir, también me dijo, sabes que, pues, ok, si pasa algo conmigo, pues las cosas así ya saben, ok, está bien. No se quiere hablar de esos temas, pero se tiene que hablar. En este caso, pues igual, ¿no? O sea, los papás en este caso también tienen que tener esa apertura con los hijos y saben que las cosas así, ¿no? Y también los hijos no quieren hablar de esos temas, pues tienen que hablar, oye, papá, oye, mamá, mira, ¿qué onda? ¿No? Tú dime, ¿te estás enfermo? ¿Quieres ir? Porque también luego no es que ya se quieran ir, sino son muy dejados, ¿no? O tercos, si tú quieres nombrarlo. O sea, no es de que, ah, no, pues ya quiero irme a descansar, sino simplemente creen que siguen teniendo la misma juventud de antes o la fuerza de antes y que ya una gripita o una pequeña fiebre la van a soportar como antes y no es así. Pero ellos piensan que sí la van a aguantar, ¿no? Entonces, pero no significa que ya quieren irse a descansar, a lo mejor ellos lo ven leve o se sienten así como que no, soy bien, pero obviamente pues se prenden las luces porque, como bien dices, ya no están en edad como para aguantar tantas sí, cosas. Entonces ahí sí tiene que entrar mucha apertura de decir, a ver, ¿qué ondas, no? O sea, ¿cómo va a estar la cosa cuando llegue a pasar el momento, no? Yo siento que sí va, tiene que ser así, yo creo, pero bueno, o sea, realmente cada quien, pero sí, definitivamente se tienen que hablar de esas cosas que no, pues que no quieren, ¿no? No quieren hablar ellos. Pero, o nadie, prácticamente. No, pero independientemente si las personas quieren hablarlo o no, también tienen que, yo me refiero en el punto en el que ya están a punto de morir, ¿no? De decir, ah, bueno. Es inevitable y tienes que dejarlas partir, ¿no? Ah, sí, obviamente. Mira, precisamente hace poco estaba yo viendo un video de un güey que es médico internista, que sale en las redes sociales, ¿no? Que hablaba con una especialista de tanatología. La tanatología, pues, es prácticamente casos muy, muy puntuales, como en este caso de que sabes que ya estás en una etapa terminal, ya no entra ni el psicólogo ni el psiquiatra, entra el tanatólogo por que te ayuden a aceptar que pues ya te vas, ¿no? Ok. Igual gente que se quiere suicidar y un pedo así, o sea, no entra ni el psicólogo ni el psiquiatra, entra el tanatólogo sí o sí. Entonces contaba una historia el médico internista que estaba entrevistando a la mujer esta, con especialidad en tanatología, que le dijo, ¿sabes qué? Yo tuve casos, ¿no? Cuando él estaba, él trabajó un rato ahí en el IMSS, y le dijo, pues es que ya teníamos pacientes con cuidados paliativos, que ya sabían que obviamente pues ya tarde o temprano se iban a ir. Y luego decía, pues es que por un lado dices, se llegó con un estado no crítico, no llegó grave, por X o por Y. Entonces dice, pero es que, güey, o sea, ya está en una etapa terminal. ¿Qué hacemos? Y la familia así como que, pues, hagan algo. Así como que, pues, es que lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? O sea, ¿qué haces? O sea, ahí hablaban precisamente de esas dos partes. O sea, ¿qué haces tú como médico en ese proceso ya que dices? Es que si yo trato de ayudarlo, puede que sí sobreviva, pero ¿por cuánto tiempo más? ¿Le puedo dar horas? ¿Le puedo dar días? ¿Le puedo dar semanas? Como ahí mismo se me puede ir, ¿no? La familia obviamente tiene que aceptar que pues ya, o sea, no tardando se va a ir, no sabemos si va a ser esa, pero la familia está desesperada porque hagan algo, ¿no? Entonces, así como que, pues, ¿qué hacemos, no? Porque uno como médico no te enseñan a eso, ¿no? Los pacientes, pues, a pesar de que ya saben cómo está el desmadre, pues, obviamente, se aferran a que siga, a que viva otro ratito más, pero, pues, es también eso, ¿no? O sea, ¿cuándo decir ya? O sea, tú como médico, ¿en qué momento dices, no, pues, ya, ¿no? O tú como familiar de un paciente terminal, ¿cómo dices, no, pues ya? Así es. Y tú como paciente, ¿cómo dices, no, pues ya? O sea, yo creo que sí es muy complejo, ¿no? Y es dolorosa para la familia, ¿no? Los familiares decir, oye, pues ya el paciente dijo ya, hasta aquí ya, a tomar la decisión de la eutanasia y de la chingada. Ay, yo creo que
Es que ahí entrarían como que parámetros para decir, ¿sabes qué? Hay que verlo del modo psicológico, si es apto para decidirlo o no. Porque puede que ya entró en depresión, puede que esto, puede que el otro. Como puede que sí, está lúcido y dice, ¿sabes qué? Pues sí, ya, ya, la chingada, ¿no? O sea, nada más dame para dolor, no sé, lo que tengan que hacer. Y ya, ¿no? O sea, que sea mi último día hoy, ya, la chingada. ¿No? Desconéctenme, ¿no? La chingada, no sé. O sea, es como el tema del aborto, güey. O sea, ¿es un sí pero no? ¿O es un no pero sí? O es, pero bueno, o sea, están muchas cosas. Yo siento que va por ahí, güey. Es una pelea muy cabrona. Pero en el de en el aborto, que se me hace una reverenda tontería, que ya está aceptada en casi en muchos países, no voy a decir que en todo sí. El mundo, pues al final de cuentas ya está aceptado, ¿no? Al final, ese punto. Antes era por una situación especial, ¿no? Por una violación, por un esto, por un otro. Pero ya ahorita, güey, que sea por nada más porque me descuidé y ya la cagué y no fui capaz de tomarme la pastilla del siguiente día y ya voy a abortar una y mil veces, pues es, ya no es libertad, ya es libertinaje, ¿no? Ya no es ¿cómo se puede decir? Conciencia, ya es nada más abusar de las circunstancias desde mi punto de vista. Pero bueno, entonces creo que a lo mejor es otro tema, es algo más igual de delicado, ¿no? Porque habrá quienes estarán de acuerdo, habrá quienes no. Yo insisto, más bien es es solapar la falta de irresponsabilidad al tener relaciones sexuales, ¿no? Que es completamente diferente. Pero bueno. Sí, y esa reverenda mamada que dice, mi cuerpo, mi decisión. Sí. A ver. Sí, pero, a ver. Pero si es así, entonces, si es mi cuerpo, mi decisión, ¿por qué no también aprobamos que yo pueda ir con pacientes que están internados, que están esperando un donador? Y yo, ¿sabes qué? Te puedo vender un riñón. Así es. Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? O sea, te lo vendo, punto. O sea, es exactamente así como de pendejo me escucha ahorita. Se escuchan aquellas mujeres que dicen, mi cuerpo, mi decisión. Sí, será muy tu cuerpo, muy tu decisión, pero está prohibido. Ahora bien, ¿bajo qué parámetro? Yo estoy a favor de que esos parámetros de que, o sea, a favor del aborto, sí, sí y solo sí haya sido como casos de violación, o sea, cositas así muy cabronas, que, o sea, sí, fuiste violada, se te hizo el estudio y sí, o sea, se comprobó que sí fuiste violada. Entonces tú dime, ¿no? ¿Hacemos el proceso? No, pues que sí, lo quiero abortar, no lo quiero. Ok, perfecto, vámonos. Pero así de que chingue su madre, cabrón. Se me salió positiva la prueba de la peda de hace un mes. Cabrona, no mames. No, o sea, ahí sí, no puedes, no debes. O en casos muy extremos, ¿no? También que a lo mejor es una familia que no tiene la capacidad económica para darle una vida digna a mi hijo. Entonces. Ah, pero es que también eso lo iba a comentar, güey. O sea, a este grado en el que tú puedes cruzar la calle, entrar a una clínica, un hospital, en el seguro, en el IMSS, donde tú quieras, pedir unos condones, son gratis, cabrón. Pides unos condones, son gratis. Antes, por lo menos, tienes que chutarte la plática de ahí de planificación familiar o la chingada, ya te los dan. Después dijeron, no, pues tienes por qué, órale, está chingadera la verga, ¿no? Y ahorita ya está a dispensadores, güey. No sé si allá aquí sí, güey. Llegas y ahí nada más tomas los condones y vámonos, ¿no? O sea, ya hay, en las clínicas ya hay dispensadores aquí. Entonces, si tú digas, no mames, es que soy pobre, cabrón, pues tírale todos los mecánicos afuera, güey. O sea, no, pero pues es que no es lo. Ah, bueno, pues entonces vete por los pinches gorritos, son gratis. O sea, no te alcanza, bueno, a gastar cuatro. Pero a lo mejor, volvemos a lo mismo. Pero hay que entenderlo. Bueno, yo me voy a ver desde el lado empático, ¿no? Me voy en el lado de que a lo mejor es una persona, una familia, una pareja que no contemplaba tener papá, no ser papás, o sea, lo hicieron por muchas cuestiones. En particular, voy a decírtelo así, o sea, tú sabes que son condones, para qué sirven y todo, pero a lo mejor estoy hablando de gente de la calle, güey, que no sabe qué es un condón, que no sabe métodos anticonceptivos. O sea, yo me refiero también en general a ese tipo de extracto social, ¿vale? Que de plano no entiende las herramientas, sí, para evitarlo. O sea, no entienden no conocen lo que es precisamente los preservativos y todas las maneras de cuidarse. A lo mejor la mujer. No entienden. Ah, pero sí entienden que pueden ir a la clínica a abortar.
tampoco no, 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 favor, no, 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 no como tal, sino a lo mejor que vayan, no sé, porque pues ya están embarazadas de, no sé, ya se les ve la panza, no sé, 3-4 meses, y el doctor a lo mejor con un, ¿cómo se llama? Trabajo social, le hacen un estudio socioeconómico y dicen, pues no, ¿sabes qué? Pues a ver cómo está para mantenerlo. No, pues no puedes. Oye, y le preguntan a la mujer, oye, ¿y realmente lo quieres tener para mantener, para darle una vida digna? Y a lo mejor la mujer dice, no, pues la verdad no, o sea, con la pena de mi corazón, pues ¿para qué lo tengo si no le voy a dar una vida digna? Entonces ahí, en ese extremo, sí entiendo que aplicaría el aborto, ¿no? O, bueno, que ya no le llaman aborto, le llaman, ¿cómo se llama? El interrupción del embarazo. A su puta madre. No, hay, podría ser una opción también. Que yo creo que eso sí es todavía más aceptable que el hecho de que tú nada más tomes la decisión de que quiero abortar, porque pues si me nos descuidamos, porque no es la decisión de la mujer, también el hombre por pendejo, ¿no? Pero o sea, a lo mejor es un hombre que abusó, no, no digo abusó, sino se la dio, valga, voy a ver vulgar, y ella no tenía conocimiento de todo esto. Es que digo, sí está muy tenso lo que quiero decir, por eso digo. Yo entiendo tu postura de que dices, ah, huevo, no, es que sí sabes, que sí sabes. Sí, güey, pero va a haber un pinche un cholito en el arroz que no va a entender por más que le expliques más de 20,000 veces, ¿no? Claro, no, sí lo entiendo, pero es un tema muy denso. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, bueno, vamos a cambiar de tema. No sé, bueno, ¿ibas a terminar tu argumento o ya mejor le cambiamos? No, ya nada, ya le cambiamos. Sale, pues. No sé cómo de la inteligencia artificial llegamos a estas mamadas. Porque la inteligencia artificial es más inteligente que esas mamadas. De personas. Eso sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Pero bueno, vámonos al apartado. Ibas a comentar algo, güey. Dijiste que primero habláramos de inteligencia artificial y luego lo que te tenía pendiente. Eso, precisamente, de que me está haciendo mucho ruido eso de la inteligencia artificial. Lo que dije al inicio, ¿no? De que me estaba haciendo mucho ruido, ¿no? Ajá. Exactamente eso, que lo que escribió este cabrón de Isaac Asimov, pues ya hoy en día los está viendo. Ah, y otra cosa también, nomás como para terminar aquí el dato. Ajá. Se los comparto. Para nosotros los civiles, esto de la inteligencia artificial es lo más chingón de tecnología, si tú lo quieres ver así, ¿no? Lo más reciente, pues. Déjame les comento, porque el término tecnología de punta está mal empleado para nosotros los civiles. La tecnología de punta realmente es la tecnología que tienen los militares, que no está a uso de los civiles. Okay. ¿A qué voy con esto? Si la inteligencia artificial ya está a nuestro servicio como civiles, la pregunta es, ¿desde hace cuánto tiempo tiene inteligencia artificial la milicia? Que yo creo que ha sido muchísimos años. Pero, una pregunta del millón. Para ellos ahorita, ¿cuál es su tecnología más reciente? Se las dejo de tarea, cabrón, ¿eh? O sea, nada más para que vean, ¿eh? O sea, realmente, no voy tan lejos. Las Homer, las camionetas estas, ajá, eran de uso militar. Así es. Llegó un punto en que dijeron, mames, se ven chingonas, ¿no? Vamos a venderlas. Ajá, ¿por qué no las hacemos de uso civil? Público. Pum, salieron, exactamente. Pero esas camionetas ya se vienen usando desde hace un entero de años. Así, ¿no? Es. Así, no sé cómo, me atrevo a decir fácil, como 10 años atrás. A partir del momento en el que salieron, ¿no? Y obviamente no aquí en México, sino ya en Estados Unidos, que obviamente sabemos perfectamente que también tenemos por ahí un retraso tecnológico, ¿no? Lo que aquí apenas es del año, ya fue de hace 2-3 años, más o menos. Entonces, pues bueno. Sí, el mismo caso con la inteligencia artificial, ¿no? Si ahorita ya todas las empresas ya lo tienen a su disposición y liberado para su uso, obviamente para poder generar ventas y la chingada, pues qué pinche tecnología tienen ahorita la milicia o los militares. Nada más ahí se los dejo de tarea. Sí, ha de estar muy cabrona, pero pues estaría chingón investigarlo, pero también es una, ¿cómo se puede decir? Información clasificada, casi, casi, ¿no? Sí, porque le preguntas a ChatGPT, pues te va a mandar a la chingada, ¿no? Así es. O te va a contestar con otra mamada, o sea, no te va a decir. No, no. Luego, porque lo, o sea, está limitado, o sea, sí tiene acceso a mucho, pero también está muy restringido en cierta información, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, ya nada más para concluir, que ya están por salir. Fíjate que me estoy aventando Doctor House y otra vez me vuelve a impactar.
Ah, cabrón. Me gusta ver sus series y cada vez le veo cosas nuevas. Y por otro lado, veo. ¿Cómo se llama? Que ya está pronto por salir la nueva temporada, ¿no? De Cobra Kai. ¿Sí te acuerdas cuándo iba a salir? No lo habían anunciado. Ajá. Según yo, a mediados de este año o finales, ya no sé. Según yo, no era a finales de este año. Creo que se retrasó, ¿no? Pero sí. Pues. No, yo me acuerdo que iba a salir. Pues ya el próximo mes. Bueno, en ya unos cuantas semanas. Estaba anunciada para el 18 de julio. Ok. Entonces ya casi. Así y es. Por ahí también la película, ¿qué noticias hay? ¿Todavía le falta? La película todavía le falta, sí, yo creo que se va a salir hasta el otro año. Al otro año, sí. Así es. Pues sí, ya estamos en la gran espera de esta última temporada de Cobra Kai, ¿no? Pero no la van a hacer larga, güey. ¿Por qué? Porque va a estar dividida en tres partes. Una parte sale en julio, la otra en noviembre y la otra está el próximo año. Yo creo que, ¿sabes qué? Están haciendo ese tiempo para darle tiempo de que termine de la película. Para que salga al mismo tiempo. Porque si la terminan ahorita, se va a acabar el hype y ya la película no va a pegar como ellos quisieran. Digo, yo creo que sí, pero bueno. No, yo creo que es que tiene que jalar. Bueno, es que esta serie. Su auge, ¿no? Es que esta serie jaló mucho por la nostalgia, ¿no? Por los de antes, los de la vieja escuela. No tanto por las nuevas generaciones. A muy pocos de las nuevas generaciones, hasta lo que voy. Entonces, si no aprovechan ahorita, pues. Quieren jalar a todo el público. Por eso yo digo sí, que. Sí, 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 lo entiendo. Para el próximo. Van a alargarla lo más que se pueda, ¿no? Sí, y cabe mencionar que esa pinche serie yo creo que también, o sea, fue bien hecha por el pequeño gran detalle de que sí lo hicieron como es. ¿A qué me voy como es? Estamos viendo un cabrón que tuvo su época en los, ¿qué fue? ¿En los 80s, 90s? Algo así, ¿no? Ajá. Creció en esas épocas y ahorita ya es un ruco, chavo ruco. De los 2000 y fracción, y está viendo a la juventud así como que qué pedo, ¿no? Y sí están, o sea, sí pasan a la chaviza como es, ¿no? Como es hoy en día. Entonces, por eso, como que para nosotros los chavos rucos, o los más rucos que chavos, pues obviamente sí nos agradó mucho eso, ¿no? Porque sí está muy apegado a lo que realmente es, no como otras mamadas que luego vemos y dices, ay, no, mames, pero bueno. Por eso es de que. Sí me gustó mucho. Y fíjate que tú ya me la habías recomendado desde que salió, porque salió en YouTube, ¿no? Ajá. Tú me la recomendaste y yo así como, ¿qué hace? ¿Hace? Y sí, luego abrí YouTube, me aparecían ¿cómo se llaman? Los trailers. Y así como que, ay, no, porque yo pensé que salía Daniel San y se enfocaba a ello, ¿no? Y el Miyagi y todo, pero ya cuando vi que era de ese güey, dije, ese pendejo que no me cae mal. Creo que ha de ser una mamada. Ah, Johnny Lawrence. Johnny Lawrence, exactamente. Y hasta que tú me dijiste, no mames, vela, está en Netflix, que ya se puso más chingón. Chinga, a ver, vamos a darle la oportunidad. No, sí, me cagué. No, la neta me cagué. Sí, sí. La neta. Tiene su salto. Y está chido, ¿no? Esa cómo le pegan a la nueva generación y los etiquetan, ¿no? ¿Cómo sí. es esto, Johnny Lawrence? ¿Cómo hace ese sarcasmo? Esa burla hacia las nuevas generaciones, ¿no? Y sí, porque pues obviamente le tocó pues otra época, ¿no? Otras cosas que ahorita ya. Una época muy complicada. Exactamente. Sí, y sí. Pues eso es lo chido que sí, o sea, como que sí lo trataron de respetar, aunque como va avanzando la historia poco a poco, como que sí también ya lo pusieron más light, ¿no? Pero la primera temporada sí está muy marcado eso. Es que al final de cuentas pues como que tenía que ir cambiando los personajes para que no se viera tan mal, es a lo que voy. Para que fuera como el bueno. El chiste era transformar a Cobra Kai para que no fuera Cobra Kai malo, sino hacerle esa transmutación a un dojo bueno. Que nada más lo único malo que tendría sería el nombre. Pero para poder hacerlo,
tendríamos que eliminar a los, como decía mi papá, ¿no? Arrancar de raíz el problema. ¿Que quiénes son? Pues John, Chris y el otro güey que se me fue su nombre, ¿no? El, sí. Ahí se me fue, ¿cómo? Terry Silver. Terry Silver, así es. Entonces, yo creo que va muy bien por ese lado. Así es. Entonces, pues, nada, ¿no? Yo creo que antes de ver lo que es ya la última temporada, yo creo que voy a empezar nuevamente a así ver es. Desde la temporada 1 para, nomás para el refresh, ¿no? Para recapitular y órale, porque si no, voy a entrar en frío y no está chido así. Así es, sí. Tiene si que... no han visto la serie, tienen que verla, ¿eh? Que la neta yo dudo que no la hayan visto. Yo creo que ya todos la vieron, pero si no, si eres de los pocos que nanáis, pues corre y ve a verla porque sí está muy chida, la neta. Así es. Altamente recomendable. Sí, yo digo que sí la vayan a ver porque sí es una muy buena serie de Mi Querido Poder Latino. Y bueno, pues con esta última recomendación, ¿te parece si ya nos despedimos por este? Vámonos a la chingada. Sí, porque ya es hora. Ya es justo y necesario. Así es, pues esto fue un podcast más que compartimos para ustedes antes de que me la haga de todos en Poder Latino. Y bueno, pues despedirnos de ustedes. Pues yo soy Dracon. Nos vemos en otra emisión más de esto que es la toma libre. Y pues bueno, estamos en la temporada 3. A ver en qué episodio poder. Ya estamos en la temporada 3, güey. Sí, dijimos que empezaba en mayo. Ah, ya, ok. Entonces empezar en mayo, estamos en el episodio 4. Así es, muy bien. Huevo, la tiene. Pues bueno, nos vemos. Ya no les digo aquí suscribirse nada de eso, porque pues sé que la mayoría de ustedes nos escuchan tanto por Spotify como Amazon Music. Ahí nos pueden escuchar todas las temporadas y escuchar todas nuestras babosadas, que algunas han sido muy buenas, ¿eh? Como la de los fantasmas. Es leve, regular, más o menos. La de la Elis estuvo locochona, ¿eh? Lleva regular, más o menos. Bueno, pues bueno. Vamos a despedirnos, Micro Poder. Nos vemos a la próxima, chavos. Comparado con la mano peluda. Ah, esas, cabrón. Bueno, esas historias estaban bien fumadas, güey. Las de. Bueno, la mayoría de la mano peluda sí estaban bien fumadas, en la mayoría, pero bueno. Ni a modo. Nos faltó ahí aquí los efectos de. Se nos olvidó, pero bueno. Pues ya, nunca es tarde. Vámonos, yo soy Poder Latino, nos escuchamos. Gracias por todos sus aplausos, sus ovaciones y pues nada, ¿no? Yo soy Poder Latino, nos escuchamos en la siguiente. Sale pues, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ay. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.